Giacomi desde Córdoba en la mañana de Juan Domingo. Buen día, Ornella. A esta compañera la conozco. Sí, señor. Buen día para todos y muy feliz Juan Domingo. La semana pasada justo les estaba dando a conocer a los distintos casos de Joe Lewis que tenemos en la provincia de Córdoba. Habíamos estado hablando del caso de Villa del Dique. Hoy la idea es conversar un poquito de lo que está pasando con la minera El Gran Ombú, que en Villa Allende se quieren apropiar de un camino público que desde el año 1870 en los registros de Vialidad Nacional figura como un camino público. Esta empresa minera lo que pretende es explotar una zona donde se encuentran tres reservas naturales de Sierras Chicas, que Sierras Chicas es un cordón montañoso que pertenece a las Sierras de Córdoba, al noroeste de la ciudad. Esta empresa lo que hace es presentar una solicitud para cerrar este camino público, conocido como el Camino a San Fernando, un pedido que fue denegado por la provincia, pero el rechazo y el repudio vino por parte de las organizaciones ambientales y las distintas comunidades, digamos, que están en Sierras Chicas. Esta apropiación de este camino viene ya desde el año 2020. ¿Cómo responde la empresa? Buscando la licencia social mediante distintas donaciones a instituciones educativas que hay en las distintas localidades y en los emprendimientos. A fines del año 2019 se había conocido que compraron 1.100 hectáreas que están ubicadas en gran parte de la Reserva Hídrica y Recreativa Natural de Villa Allende y en menor medida de áreas de las reservas, Los Quebrachitos y Reserva Bamba de la Calera. Entonces llevan a cabo lo que es la actividad minera para la producción de triturados graníticos, que es con lo que se hacen los caminos. Y digamos que el cráter de esta mina tiene 800 metros de largo, 750 de ancho y pretendían ampliarse 3 kilómetros más de largo hacia San Fernando, por eso este camino tan polémico, y unos 800 de ancho entre Saldán, Calera y Villa Allende. Entonces, recapitulando, en el 2019 compran terrenos y en enero del 2020 lo que hacen estos señores, por no decir otra cosa, es convocar a los dueños de campo y a escribanos para solicitar entre todos que ese camino pasara a ser privado, de los cuales solamente 6 grandes terratenientes de la provincia de Córdoba fueron quienes dieron su visto bueno. ¿Y qué pasa si este camino finalmente se cierra? Digamos que es el camino que se cierra del lado de Villa Allende. Se le estaría otorgando la potestad a esta minera de explotar más de 100 hectáreas de bosques nativos con todo lo que implica, como la pérdida de la flora y la fauna. Incluso el servicio de agua estaría en riesgo, digamos, en Villa Allende y Saldán. ¿Qué es lo que continúa haciendo esta empresa? Poniendo más dinero a las distintas instituciones. Esta empresa, que está manejada por Rubén y Návila Lugón, de los cuales poco se sabe, son quienes quieren, digamos, empezar a utilizar la reserva hídrica que abarca 7.200 hectáreas de bosque nativo, faunas, arroyos, cascadas y cerros. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque la tecnología de extracción que ellos están utilizando, en vez de ir, obviamente esto es megaminería a cielo abierto, en vez de ir por canales subterráneos, lo que hacen es ir explotando distintos cráteres, y para toda esta operativa, obviamente, que es totalmente rentable para los empresarios, necesitan grandes cantidades de agua, incluso produciendo impactos y contaminaciones en los suelos. ¡Qué bárbaro! Bueno, esta es la situación en general de la Argentina. La capacidad del capital para pasar por encima de las leyes, de todos los recaudos, de todas las protecciones, para hacer guita y importar limpito el resto de la cuestión, lo ecológico, lo humano y los trascendentes. Te agradezco muchísimo, Ornella. Muy bueno tu tarea de vigilante de la salud de Córdoba y de su pueblo. Muchas gracias a ustedes. Gran tarea, gran tarea. Toda nuestra admiración y nuestro apoyo. Gracias. Ornella Giacomi desde Córdoba, mostrando los diferentes Joe Lewis que hay por ahí. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno.
para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.